Del IPCC Cartagena. Mi nombre es Jennifer Ballestas y hoy vamos a presentarles todos los grupos que fueron ganadores de la convocatoria Somos Danza 2021, una convocatoria que fue concertada junto al Consejo Distrital de Danza de Cartagena. Hoy tendremos una gran clausura de todos estos eventos que hemos estado realizando la semana pasada y esta semana para conmemorar el Día Internacional de la Danza. Así que, sin más, le damos la bienvenida al grupo Candile. Celebrar y conmemorar la danza dentro de este contexto significa dar una luz de esperanza a través de las artes, que las artes siempre han sido energía, fuerza y le dan esperanza y milagro a la humanidad. En este proceso el trabajo de las artes ha sido bastante complicado, pero ha sido también una cuota de esperanza y una cuota de reaprender y de reorganizarse. Porque hemos trabajado a través de la virtualidad, sabiendo también que hemos sido una de las partes más olvidadas entre las artes. La disciplina de la danza ha sido un poquito relegada y es una de las disciplinas que más ha tomado auge en las redes sociales. Es una danza que se llama la siembra y cosecha. Cuando nosotros sembramos, estamos sembrando esperanza y queremos cosechar prosperidad. Yo nací para cantar, porque provengo del campo, y eso en mi lugar estampo, un legambre popular. Yo vengo del mismo lugar donde relincha el caballo, ladra un perro y canta el gallo, anunciando la mañana, gruñe un cerdo y la marrana, y rebuzna un burro bayo. ¡Hueja! ¡Hija, compadre! ¡Hombre, compa! ¡Hombre, compa, déjeme decirle una cosita, compadre! ¡Compa, cuando yo me fui para allá, para la ciudad! ¡Hombre, compa, yo dejé ese monte bien limpiecito, compadre! ¡Compa, usted que sí es embustero, compa! Ese monte ahí donde está debe tener buena avispa y culebra, compa. Usted que ni se baña, compa. Dejémonos de tanta habladuría y ayúdenme a darle rula a ese monte, compadre. Bueno, vamos a darle rula a ese monte, compadre.
Excelente, Candilé. Definitivamente la tradición es la protagonista de este grupo que ha venido durante muchísimos años resaltándola por medio de sus bailes y sus pasos. Ahora queremos invitar al grupo Call of Dance. Bueno, en estos momentos la danza es una de las herramientas que permite que sobrevivamos al confinamiento. Realmente es en esta situación en la que debemos celebrar la danza, el movimiento y el arte. Bueno, la Corporación Call of Dance Studio, a pesar de la pandemia, no se detuvo. Realmente seguimos trabajando con montajes que inspiraran y ayudaran a las políticas de salud mental en estos momentos de confinamiento. Bueno, nuestra puesta en escena se llama Resistiendo. Resistiendo es una puesta en escena dirigida por el coreógrafo Juan Carlos Ospino Niño y ha sido una forma de reivindicar el papel y el rol de la mujer cartagenera en los géneros urbanos. Una mujer que, sin importar la raza, estirpe o sexo, ha realizado todos los procesos mostrando la fuerza, la valentía y la resiliencia. Y creemos que en estos momentos es sumamente importante destacar el poder de la mujer cartagenera. Sácale guay. Filha da mãe do DJ. Do DJ. Todo.
Excelente Call of Dance Studio, genial esa energía que tienen los jóvenes de esta agrupación. Le damos entonces la bienvenida a Cora, Herencias y Tradiciones. Bueno, para nosotros conmemorar la danza en esta época de pandemia ha sido todo un reto. Hemos trabajado de manera virtual, pero sin perder el proceso, que es lo importante, manteniendo la disciplina y la constancia para lograr objetivos. Lo llevamos de manera virtual, realizamos nuestros ensayos por plataformas virtuales, teniendo en cuenta el horario, igual como si estuviéramos de manera presencial, continuando nuestras prácticas y nuestro proceso. Bueno, nuestra puesta en escena es un fragmento de la obra Voces del Río, un canto de libertad. Esta recrea voces y tambores y esos pregones, y hacemos un recorrido a través del departamento de Bolívar, dramatizando todos estos pueblos que están en proceso de lucha y resistencia. Thank you.
barrio de la Popa, de la heroica Cartagena, en el barrio de la Popa, de la heroica Cartagena, baila una negra loca, a pesar de su cadena. Se queda sorprendido de verdad con el talento cartagenero que hay, especialmente en el sector de la danza. Desde el IPCC queremos seguir apoyando estos procesos, sobre todo en conjunto con el Consejo Distrital de Danza de Cartagena. Entonces ahora le damos la bienvenida a Estrellas de Raguat. Para nuestro grupo significa darle la importancia que la cultura de Cartagena tiene. No es secreto para nadie que nos encontramos en una crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia COVID-19. Sin embargo, cuando se abren estos espacios, se permite que la cultura sea resaltada y exaltada por los bailarines y los gestores culturales de la ciudad. Nos ha tocado acatar la normatividad, es decir, hemos disminuido un poco los ensayos, hemos disminuido los grupos de trabajo. Sin embargo, nuestra directora siempre ha tratado de mantener esa llama y ese amor por la danza viva. Es decir, que siempre, aunque no estemos en nuestros espacios físicos ensayando, pero estemos en contacto y estemos trabajando por la cultura de Cartagena. Primeramente, por el show, o el nombre del show, que es Esencia Africana. Segundo, porque a través de este nosotros quisimos mostrar la valentía y la fortaleza que tiene la cultura africana y que sea un símbolo de libertad, de resistencia. Cabe un poco resaltar y anotar que aunque nosotros somos bailarines, nos encontramos inmiscuidos en las situaciones sociales que se encuentra nuestro país. Y en estos momentos que nos encontramos en una situación social un poco difícil con todos estos paros y estas marchas, pues nosotros también quisimos sentar un poco de precedente y decir, estamos con ustedes y apoyamos la cultura. Cada quien apoya desde donde puede y nosotros lo hacemos desde la danza. Gracias. ¡Aquí! Identidad cartagenera. Llego al Anglo Money. Lo poco. O tomboli. O baloli, 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 balolo, guaki. ¿Qué? Oyo na oyo na oyo, ¿qué que fue? Oyo na oyo na oyo, ¿qué que fue? Tolo colo,
Excelente, Estrellas de Raguad. Una vez más nos demuestran que el talento cartagenero tiene, mejor dicho, para brillar en cualquier parte del mundo. Seguimos entonces con el grupo Etnia Afrodescendiente. Bueno, en este contexto es muy gratificante seguir abriendo espacios como este que nos están brindando para demostrar que la danza está más viva que nunca. Nos ha tocado en esta época de pandemia tan difícil cambiar las estrategias pedagógicas, tomar herramientas virtuales, asistir mucho a los festivales folclóricos, a los talleres, a los diplomados y algunas alternancias teniendo en cuenta la bioseguridad. Bueno, nuestro proyecto Cantos y Juegos Coreográficos de las Comunidades Negras. Con él pretendemos rescatar y preservar las tradiciones culturales y el folclore afrocolombiano. Nosotros en nuestro proyecto proyectamos más que todo las danzas afro, como es el bullerengue en todos sus aires, bullerengue sentado, bullerengue chalupa y fandango de lengua, en forma de juegos. Niños, vengan, esto se juega así. Timi toma la sortija, timi toma la sortija, Cierren baúl que viene la llave. Tú tripite pollo, tú cagala, tú que la tienes, dámela acá. Timi toma, timi toma. Sotija, ay, timi toma, timi toma, sotija, ay, timi toma. Timi toma la sotija, oye, lele, timi toma.
buscar. De San Pablo Vicente. Afrodescendiente por esa presentación, definitivamente es un grupo que resalta la herencia africana en cada uno de sus pasos y vestuarios. Le damos ahora la bienvenida a Beyembe Danza. Para nosotros conmemorar la danza en un contexto como lo es la pandemia en estos momentos que vive el mundo entero es algo gratificante, ya que no podemos dejar perder nuestras tradiciones. Bueno, nosotros nos hemos preparado para esto, para este evento y los demás eventos de una manera significativa, pues teniendo el tema del COVID ahora mismo, hemos venido manejando el distanciamiento, lo que es el alcohol antibacterial y el buen manejo para la pandemia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tomar dos puestas en escenas, una con el garabato y otra con el congo. El congo lo realizamos porque quisimos rescatar o mantener más bien nuestro patrimonio, una danza que es insignia de Cartagena de Indias.
muchísimas gracias a Beyembe Danza por esta presentación. Esperemos que todas las personas que están conectadas ahí en nuestro Facebook Live compartan un poquito más del talento cartagenero que hay en todo el sector de la danza. Le damos entonces la bienvenida a Corporación Cultural Axia. Sin duda la danza siempre ha sido un aliado de los seres humanos para expresarnos, para comunicarnos, para desahogar energías, emociones. Entonces creo que en el contexto de pandemia sigue siendo justamente eso, una herramienta que nos ayuda a reconstruirnos, a descubrirnos, a soportar también como todas las adversidades. Bueno, el trabajo en medio de la pandemia ha sido también para los bailarines un poco complicado, el descubrir otras formas de trabajar y justo también encontrar cada uno en su búsqueda personal como el trabajo para construirse, para crearse como bailarín. Se volvía ya no tanto un trabajo de grupo, sino un trabajo personal, ¿no? Que se trabajaba desde la intimidad de la casa. Entonces, encontrar mecanismos creativos a través de la fibra óptica fue todo un desafío, pero también nos ayudó a darnos cuenta que siempre se pueden buscar estrategias para construir, para crear, para hacer arte, para hacer danza. Esta pieza es pertinente para celebrar la danza porque explora otros mecanismos de comunicación o otros lenguajes en la danza, porque explora otros símbolos también en la danza, además porque se convierte en un espacio para comunicar y para despertar sensibilidad también en todas las personas con capacidades comunicativas diferentes, pues, y también porque se convierte en un espacio para incluir a todas las diversidades, no solo sexuales, de género, sino también de diversidades físicas. Thank you.
muchísimas gracias a todos los grupos que se presentaron en esta jornada de hoy. De verdad que ha demostrado que en Cartagena hay muchísimo talento y que el arte del cuerpo está definitivamente en las mejores manos de estas agrupaciones que acabamos de ver. Fue una jornada definitivamente espectacular. Queremos agradecerles al Consejo Distrital de Danza, al Instituto de Patrimonio y Cultura por hacer parte de esta convocatoria Somos Danza, de la que salieron estos grupos favorecidos y que hoy pudimos ver su talento en este Facebook Live. Recuerden compartir y darle me gusta. ¡Hasta luego!